De esta camada de futbolistas nuestros de hoy, Ricardo, está en la línea el gran Rafael Santos Borré, que fue campeón de la Europa League el jueves de la semana pasada. Está en algún lugar de Europa celebrando que es el gol que le da el empate al Frankfurt, y después hace el penalti con el que el Frankfurt logra el título después de 42 años. Ahí está Rafael Santos Borré, Ricardo. Hola, Rafa, un saludo cordial, buenas tardes aquí en Europa, buenos días en Colombia. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Saludo a toda la mesa de trabajo, ¿cómo están? ¿Cómo está todo? Pues lo que queremos saber es cómo está usted después de ese gran sorbo de alegría. Ya lo contaba Néstor, la manera como usted ha marcado la historia de este Frankfurt. ¿Qué ha sido ese paso a paso, ya con el paso de los días y las horas, Rafa, después de ese gran logro que ha marcado la historia del Eintracht? No, sí, pues la verdad contento por eso, por todo lo que se hizo, porque creo que para un equipo como el Eintracht es histórico lo que pudimos conseguir. Bueno, teníamos mucho tiempo sin ganar un título europeo. Bueno, para la hinchada significó mucho, para nosotros también en lo personal como grupo, para mí en lo personal en mi primera temporada en Alemania, poder conseguir un título tan importante con el equipo, creo que es algo magnífico y bueno, la verdad que estamos tratando de disfrutarlo lo mejor posible, pero pues sabemos que en el fútbol es disfrutar este momento de vacaciones y después ya pensar en lo que va a ser la nueva temporada. Claro, Rafael, usted lo visualiza como una revancha después, es decir, después de su paso por el Atlético de Madrid, ahora regresar a Europa, ¿es una revancha personal este título alcanzado en Alemania o con el equipo alemán? Sí, claro, yo pues lo visualizo como una revancha, ya el hecho de volver a Europa, ¿no? Ya el hecho de volver a Europa lo veía así, como era una nueva oportunidad para demostrarme a mí mismo que estaba en condiciones de mostrar en Europa y demostrar a nivel europeo que soy un jugador competitivo, que soy un jugador que le gusta ganar y que todo lo que había aprendido en River lo quería poner a disposición de lo que era volver al fútbol europeo, así que obviamente era una revancha personal para mí. Usted es un hombre riguroso y viene de la escuela de Gallardo, que todo lo medía, cada pequeño detalle. Estaba revisando algunas estadísticas, Rafa, después de la final de la Europa League, y usted es el jugador más cotizado o de ascenso más cotizado en el mercado europeo. Dicen algunas cifras aquí en Europa que su cotización subió un 802,8%. ¿Eso qué le dice? No, yo creo que eso es algo pues muy bueno para uno, es algo que lo llena de mucha motivación porque es el fruto del trabajo, ¿no? El fruto del esfuerzo y del trabajo que se hizo durante toda la temporada para poder conseguir esas cosas personales. Pero yo siento que también va acompañado de lo que hizo el equipo, de poder salir campeones. Siento que si no hubiéramos salido campeones, pues hubiera sido muy difícil también que se hablara mucho de la revalorización de varios de nuestros jugadores. Pero bueno, estoy muy tranquilo porque en lo personal sé que he hecho las cosas bien y por eso me da tranquilidad para afrontar todo lo que viene. Eso lo que significa en claro español y colombiano es que su cotización subió, que el precio se disparó y que el que quiera a Santos Borré tiene que sacar un billete largo, largo. Doña Deisy Mauri, ¿qué le ha dicho? ¿La mamá qué le ha dicho? No, ella está tranquila. No, ella está tranquila. Sabe que obviamente se han conseguido cosas importantes, se han conseguido cosas lindas, pero yo siempre le digo que lo que yo quiero y que lo que yo sigo soñando es ir por más objetivos, ir por más cosas y seguir creciendo como jugador. Así que, nada, tanto ella como mi papá y mi círculo cercano saben que me quiero seguir comprometiendo a seguir ganando más cosas, ¿no? Rafa, de acá desde Barranquilla, todo el proceso vivido desde el barrio Santo Domingo hasta ahora, hasta Frankfurt. ¿Ha habido mucho crecimiento personal, Rafa? ¿Por qué no nos hablas de eso? Sí, no, yo creo que, bueno, sí, si tú estás al tanto de lo que ha sido mi crecimiento, precisamente hace pocos días estaba recordando lo que había sido empezar a jugar ahí en las canchas de arena de Barranquilla, empezar a crecer con la ilusión de,
de poder hacer parte de un equipo profesional en Colombia, primero que nada, porque uno tiene la ilusión siempre de jugar el fútbol profesional colombiano, de poder ser jugador profesional. Y bueno, y después cómo se fueron dando las cosas, el ir al Deportivo Cali, gracias a Agustín, lo difícil que era poder debutar en un equipo como el Cali, con todo el talento que tienen en su cantera, bueno, poderme hacer un espacio ahí, poder debutar en el primer equipo y bueno, y hacerlo de la forma que lo hice, que fue destacándome desde el primer momento y pues que vinieran equipos europeos, ya desde ahí eso era muchísimo para mí. Y bueno, ver todo cómo se ha realizado mi carrera, creo que es muchísimo, porque pues a veces miro para atrás y todavía me veo jugando en el barrio ahí en Santo Domingo y como que era difícil de imaginar que pasara todo lo que ha pasado hasta ahora. Es cierto, menciona Rafa a Agustín, es Agustín Garizábalo, el cazatalentos que lo llevó justamente a probarse al Deportivo Cali. Estuvo muy cerca también de procesos como el de Juan Guillermo Cuadrado y Abel Aguilar, bueno, jugadores consumados. Pues Rafa, queríamos compartir con usted una pregunta final. El idioma y el frío, es decir, a James le pegó muy duro. ¿Usted cómo le ha ido y cómo se adaptó de fácil a este tema en Alemania? No, obviamente sí es duro, es difícil, pues es un idioma totalmente diferente. Yo tengo la ventaja de que la mayoría de mis compañeros hablan inglés y pues tenemos un vestuario muy repartido, tenemos 3 franceses, tenemos 2 serbios, 1 croata, tenemos jugadores africanos, tenemos japoneses, entonces es un vestuario muy variado y que pues hablar una sola lengua es muy difícil, entonces se utiliza mucho el inglés y pues con el inglés nos defendemos todos, así que la comunicación dentro de todo en el vestuario es muy buena. Y después el tema del frío, pues lo intenté hacer rápido, en el sentido de hacer amigos muy rápido, los sudamericanos fueron los más cercanos, me junté mucho a ellos, armamos un lindo grupo y lo tratamos de llevar juntos, ¿no? Tratar de compartir momentos juntos para que el frío y los tiempos de frío no se hicieran tan pesados. Bueno, ahí están los pequeños secretos de un proceso de un ganador, un chico que debutó en el Cali, que fue campeón en el Kinder del Pecoso y que hoy es una estrella que nos alegra y nos proyecta pensando en la próxima eliminatoria camino al Mundial, no de Qatar, sino el que viene. Rafa, un abrazo a la distancia, que disfruten las vacaciones y gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. No, gracias a ustedes, muchas gracias, igual para ustedes, que estén muy bien, les mando un abrazo grande.